Años tras años, pero algún día dijeron que Cofope se olvidó ya de los pueblos. No, hermanos, porque el trámite no es fácil. Son 1390, monumento en 3, títulos de propiedad, que hoy día se va a darse a cada uno de ustedes, queridos hermanos propietarios de los distintos distritos. Para nosotros, ya con eso refrendaremos nuestro título, nuestras propiedades, que van a ser legitimados de nosotros mismos. Ya no seremos propietarios informales, queridos hermanos, y está registrado en registros públicos. El presente título, señorita, debe ser, cuidado, ahora tendencia, un título de propiedad. Muchas gracias. Nosotros, el equipo técnico de COFOPRI, que ha trabajado con ustedes durante todos estos años, la mejor satisfacción que podemos tener es ver a vuestra provincia y a vuestros pueblos crecer, mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes y acceder a una seguridad jurídica de sus predios. Y tenemos programado nosotros trabajar en la región de Puno un total de 5.200 beneficiarios en el presente año, dentro de los cuales están incluidos distritos que no se han trabajado a la fecha de la provincia de Sandia. Muchas gracias por permitirnos trabajar con ustedes. Muchas gracias por aportar un granito de arena para que sus pueblos puedan seguir creciendo. Muchas gracias. Digo gracias a nuestro señor presidente de la República, también a nuestro alcalde, también a nuestro COFOPRI, también a venir acá a nuestro escrito. Le agradezco bastante y ahora hemos recibido harto, como dice, 1300 tantos títulos. Por eso quedo agradecido. Ahora sí tenemos una propiedad propia de nosotros. Gracias a nuestro Ollanta Humala. Muchas gracias a nuestro alcalde que han hecho ustedes, que han trabajado también como periodista. A todos agradecemos. Gracias, COFOPRI, digo hoy día, COFOPRI, gracias, ha venido, nos ha hecho título. Sí, gracias, COFOPRI. Sí, gracias, COFOPRI. Hoy día
es un día de fiesta para la provincia de Sandia, porque ya tenemos 1.393 nuevos propietarios con títulos debidamente inscritos en registros públicos. Y como siempre, una vez más, COFOPRI cumpliendo con la población más alejada, de extrema pobreza, y bueno, trasladándonos a 8 horas de Puno para cumplir con esta entrega.